Hamelin era una ciudad tranquila donde nunca sucedía nada. Ni bueno, ni malo, nada nuevo y a veces nada de nada. Aquí está. Lo siento. Hay algo nuevo que trae el viento. Hay siempre una grieta en cada poder. Pero basta, callad y no hacerlo saber. Si no, la historia podría cambiar. ¿Fue fantasía o quizás realidad? Lava, 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 clara, clara con el cepillo y con el agua. Estruja y sacude el camisón con la esponja y el jabón. ¿Y si tienen que tender la ropa en la vereda? ¡La vigilan con escopeta! Ale, ale. Aquí está la tarta. Perfecta. Exquisita. Magnifique. Voilà. ¡Oh! ¡Maldición! ¡Un ratón! ¿Qué? ¿Tienes sed? ¿Quieres beber? No, los ratones lo han destruido todo. Pozos, fuentes, manantiales, todo. Ven aquí. Os habéis pasado. El pacto que teníamos estaba muy claro. Solo bajo tierra, sótanos y trasteros. Pero tus ratones han invadido salones, cocinas, devoran sofás, sillones, ¡tienen demasiada hambre! ¡Damas y caballeros, ante ustedes el remedio infalible a sus problemas! ¡Acérquense, acérquense! Aquí está Pepe Cadenas, el que soluciona sus problemas. ¡Yo, el matarratas, el raticida, el exterminador, el terror de las ratas de alcantarilla! Les presento el molinillo automático, portátil y de fácil manejo, especial para ratones de tierra y mar. Este señor es un aficionado. Aquí es el mágico flautista. Señor flautista, ¿podría usted decir su nombre y apellidos al respetable público? Sin parar de tocar, el flautista salió por las puertas de Hamelin. Y lentamente subió la colina que lleva al acantilado. Y detrás, una fila interminable de ratas y ratones le seguían hacia el mar mansamente. ¡Vengan a ver! Hoy, mañana y ayer, al ratón más grande que en la tierra pueda haber. ¡Raza ratonesca! ¡Morro rotundo! ¡Ratus mayúsculus! ¡El más grande del mundo! Si esta historia fue fantasía o realidad, solo a vosotros os corresponde juzgar. Pero ahora sabéis que cuando las cosas se ponen mal, con un sí. Un la. Y un mi. También los niños las pueden cambiar.